Continuamos con la recepción de llamadas, esta vez desde la Avenida Las Américas, con un habitante del sector Santa Bárbara. Hoy, viernes 14 de marzo, cuando son las 10 de la mañana. Adelante, amigo. Sí, bueno, como habitante del sector Santa Bárbara, por acá por la Avenida Las Américas, nosotros estamos repudiando todas las acciones que se están generando acá a la altura de la panadería Croacia. Bueno, ya llevamos varios días con el mismo, digamos, con las mismas acciones vandálicas que se están dando en el sector, ¿no? Los niños de la comunidad ya tienen más de 15 días sin poder asistir a clases. Muchas de las familias que viven en el sector pues decidieron sacar a sus hijos, sacar a sus esposas del sector producto de la contaminación que se está dando. Es importante mencionar que el conflicto ha disminuido, sin embargo hay focos externos a la comunidad que persisten ahí en el sitio, ¿no? Con morteros, con lanzando piedras, lanzando objetos contundentes, incluso cobrándole vacuna a mucha gente que pasa por el sector. Entonces, bueno, nosotros desde la comunidad repudiamos totalmente estas acciones que lo que buscan es desestabilizar y generar asusora a la comunidad. Y el llamado es a que, bueno, que conversemos, pues los mecanismos están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como comunidad pues entendemos que la única forma para solucionar dirigir nuestras diferencias es conversando. Repudiamos totalmente estas acciones vandálicas que se han venido presentando en el sector, como también repudiamos todas las acciones que se han venido dando a lo largo de toda la parroquia Caracciolo Parrotera, en el sector Las Humbas, en el sector Mocotíes, igualmente las acciones que se están dando en la parroquia Mariano Picón, específicamente en el Rodeo, donde bueno, ya tenemos el saldo de una compatriota que fue asesinada allí. Bueno, y aquí mismo en Santa Bárbara, allí en frente a la iglesia fue donde la señora se cayó en la moto producto de estos alambradas que colocan estos sectores